Buenos días, compañeros de Softcombat Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta saga que hemos llamado Softcombat Co, en la cual hemos estado hablando sobre manga, anime, manga y otros géneros basados en el ocio alternativo y la cultura dispersa, que por su temática inspiran la práctica del soft combat y del LARP. Hoy hemos decidido traeros aquí nuestra opinión sobre un juego que salió en 2019, que seguramente conoceréis, que se llama Sekiro: Shadows Die Twice. Para hablar de este juego, el cual yo no he jugado y solamente he visto críticas, reviews y gameplays, he invitado a un compañero de Softcombat Barcelona. Adelante, Ángel. Buenos días, Ricard. Gracias por invitarme. Aquí tenemos a nuestro compañero Ángel, que a lo mejor habéis visto en alguno de nuestros entrenamientos, sobre todo por ir sin camiseta aún siendo invierno, no sé cómo se lo hace, el cual también es un gran especialista en diferentes tipos de combate de estilo oriental. ¿Cuáles serían? Bueno, yo me especializo sobre todo en combate a mano desnuda, como puede ser el karate, el judo, etcétera. Pero también es cierto que realicé Kendo durante una temporada y precisamente de artes japoneses de la espada es de lo que venimos a hablar. Y claro, antes de decirle, escucha, ¿tú qué sabes sobre el arte de la espada japonesa? ¿Me ayudas a hablar de Sekiro? Le pregunté y resulta que también es un gran fan de esta obra, del Sekiro. Así que como yo no tengo mucha idea sobre el juego, lo he traído aquí para que nos hable. Por supuesto, Ricard, cuando quieras. Muy bien, pues como siempre, empecemos con la descripción que podemos encontrar en Wikipedia. Sekiro Shadows Die Twice, de ahora en adelante Sekiro, es un juego desarrollado por From Software, que para los que no lo sepáis aún son los desarrolladores de las sagas Souls, como Dark Souls, Bloodborne y Demon's Souls, y distribuido por Activision. El juego fue lanzado en marzo de 2019 para PlayStation, Xbox, Microsoft, y es un juego que está ambientado en un entorno Shinobi del periodo Sengoku, aunque también tengo que decir que ellos han sacado su propia adaptación, su propia reinvención. Nos hablan de un periodo de diferentes guerras en el cual una especie de shinobi, será el personaje que nosotros controlaremos, hace diferentes misiones para un señor que tiene una especie de maldición. Entonces, bueno, fue un juego que tuvo una muy buena recepción, con altas clasificaciones desde Metacritic, Eurogamer, Famitsu. Dice que fue considerado como juego del año por los Game Awards 2019, y personalmente la banda sonora es de las partes que más me gusta, así como su apartado gráfico. Lo poco que yo he visto en sus gameplays, el estilo de juego no me acaba de gustar, por no hablar de la trama, que me parece excesivamente simple y dramática para lo que estábamos acostumbrados o para lo que podía haber sido un juego así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo no tengo mucho más que decir, así que cedo el turno de palabra a Ángel. Adelante. Gracias, Ricardo. Con lo que has comentado, yo te diría que tienes toda razón, porque al fin y al cabo el objetivo de este juego, creo que el director, cuando se decidió hacer este juego, lo que quería realmente era coger las mecánicas que ya habían tenido los Souls, que incluso había probado a variarlas con el Bloodborne, y pulirlas al máximo. Entonces lo demás realmente es un adorno. Es cierto que el entorno es súper bonito, más allá de que obviamente pues realista no es, está en un periodo que fue real, pero obviamente en Japón no había montañas sin suelo, con solo nubes, que ese es lo primero que te encuentras al saltar, pero realmente lo que quería era centrarse mucho en el combate, y es curioso que precisamente estos juegos lo que hacen es coger un estilo de combate, un gameplay que es bastante sencillo respecto a sus mecánicas, y pulirlo tanto que es realmente agradable, cosa que contrasta, por ejemplo, con juegos que son más hack and slash, que son los juegos en los que antiguamente se basaba la gente cuando quería jugar a juegos de este tipo, que son juegos muy rápidos. Para los que no sabemos, ¿qué es esto de un hack and slash? Sí, disculpa. Los hack and slash son básicamente juegos de yo contra el barrio, pero normalmente con armas. Es decir, tú tienes tu personaje y tienes que básicamente vencer a todos los enemigos que te encuentres enfrente. ¿Un GTA sería un hack and slash? No, para nada. Son juegos enfocados en el combate. Si bien hay ciertos finitos con hacer hack and slash relacionados con armas de fuego, los hack and slash se centran en la gracia y en la velocidad del combate cuerpo a cuerpo. ¿Algún ejemplo? Bueno, A mí lo primero en lo que pienso cuando pienso en hack and slash fue el Metal Gear Revengeance. Básicamente controlas a un ninja cibernético y se trata de cortar cosas y gente. Rompiendo con la mecánica del Metal Gear habitual, que era infiltrarse y ser cuidadoso. Totalmente, totalmente, o sea, fue cambiarlo. Otros ejemplos pues son los Niers, que actualmente sí son más famosos, etc. Y la gracia de esos son juegos en los que el combate no pesa. O sea, tanto los enemigos como tu propio avatar son muy rápidos, las armas no pesan, es más tener atención y ser capaz de reaccionar rápidamente que realmente entender cómo funciona el combate, que es algo que sí que hacen los Souls y concretamente este Sekiro, que tiene un combate muy pesado, muy simple, en el sentido que realmente solo tienes combate, o sea, ataque, que son dos botones, defensa, y luego las defensas especiales, que es cuando te hacen un ataque potente, pero realmente son unas mecánicas muy concretas, a diferencia de los hack and slash, que suelen tener 40 millones de diferentes combos que hacen daño diferente y sirven para cosas diferentes. Entiendo. ¿Crees que esta obra de From Software en relación con sus predecesoras, claro está que ha sido una innovación, pero ha sido una buena innovación? ¿Crees que veremos más obras así, en las cuales, sobre todo, temas como la postura, el romper guardia y todo eso, hemos dejado de lado tanto golpea, golpea, golpea para aprende a golpear bien? ¿Tienen futuro en esta saga? Yo creo que sí tiene futuro, más allá de la historia vaticina que se puede seguir cuando termina el juego. Y luego aparte es que no es una evolución como tal del género Souls, porque quita mucha parte de lo que es un Souls a la antigua, por decirlo, quita toda la parte de rol, de hecho, y se centra en el gameplay hasta convertirlo casi en un juego musical. Esto es algo que se dice mucho, que es un juego de ritmo, básicamente. Juego de ritmo, lo había oído. Claro, entonces realmente no es una evolución, es un camino diferente. Sí que es cierto que el sistema de combate ha evolucionado en el sentido de que es más fino, pero claro, al hacer un estilo de combate más fino te tienes que quitar de otras muchas cosas que podrían molestar. Y esas otras muchas cosas son cosas que muchos jugadores agradecen o desean. A mí Sekiro me gusta muchísimo, me lo he llegado a pasar 2 o 3 veces, pero es cierto, yo prefiero los Souls o concretamente Bloodborne por las posibilidades que te permiten. O sea, ya solo el hecho de poder pasarte uno de estos Souls con un arma diferente, por ejemplo, ya le da mucha más rejugabilidad. Eso es algo que se agradece. Porque tenía entendido que, a diferencia del Souls y su también conocida Fashion Souls, sí, que viene el nombre de toda la variedad de armas y armaduras que puedes tener. Aquí en Sekiro, nada, en esta parte no han invertido. Como mucho hay un par de abanicos diferentes. Nada. O sea, la única cosa que tú puedes personalizar, por así decirlo, son las herramientas que consigues. Estas herramientas son muy útiles en el sentido de que una herramienta sirve para un enemigo en concreto. Entonces, ¿es personalización? Sí y no. Es la obviedad de que si utilizas esto, el juego te va, en el momento adecuado, el juego te va a resultar mucho más fácil. Si no sabes utilizarlo o no quieres utilizarlo, te va a ser más difícil, ya está, no es una opción de un camino o por otro, es simplemente, ¿quieres que sea más fácil o quieres que sea más difícil? Ya está. Aparte de esto, tú tienes tu katana, va a ser tu katana todo el rato, tú tienes tu ropa, ya está. Ahora, últimamente, los últimos DLCs te permiten cambiar de ropa, pero es estético, no mejoran nada. Son skins solo. Claro, y las únicas mejoras que tú tienes a lo largo del juego son mejoras de vida que se consiguen con cuentas, que mayoritariamente se encuentran, pero de una forma bastante sencilla, o se compran. Y luego, básicamente, la fuerza, el daño que tú quitas, aumenta simplemente venciendo a los jefes. Ya está. ¿Y hay muchos jefes? Hay muchos jefes. No sabría decirte, en comparación con otros Souls o Bloodborne, cuántos jefes tiene, pero es cierto que es un boss rush con intermedios. Sobre todo ahora que tú básicamente puedes pasar del resto del juego, porque al ser tan ágil, al tener, bueno, pues la herramienta más importante que tiene este lobo en el brazo es el gancho, te permite moverte en 3D, hacia arriba y hacia abajo también, y además salta y te puedes agarrar. Esto te permite pasar de los enemigos por delante de sus caras y correr y ir directamente al jefe. Entiendo. Entonces, claro, esto hace que no es como en los Souls, que tú sí puedes pasar una zona corriendo, pero ten suerte de que no te quedes atrancado, o te pille un dragón por delante, o te rodeen. O que te metan un golpe por detrás y te dejen sin la mitad de la vida. Lo interesante que tenían es que, aun por mucha armadura que tengas, si te meten bucaque un par de enemigos débiles, dices, te pueden matar igualmente. Es algo que, no sé, era curioso. Sí, totalmente. Eso, ya te digo, aquí es mucho más difícil porque es que eres mucho más rápido que cualquier enemigo. O sea, te vas y ya está. Entiendo. Nos has hablado sobre el lobo, que es el protagonista, o como también se le llama Sekiro. Háblame un poco sobre este protagonista que somos nosotros. Sí, Sekiro es un nombre que le dan a mitad del juego. Él empieza llamándose Lobo, que es, por así decirlo, su apodo shinobi, su apodo ninja. ¿Es un shinobi? Sí, es un ninja. Lo que pasa que es un ninja tal y como lo entiende este juego, que es un poco pastiche entre samurái y ninja, porque es que de hecho, si lo tuviésemos que calificar solo como ninja, es que es literalmente el peor ninja del mundo. ¿Peor que Naruto? Sí, o sea, cualquier personaje de Naruto por lo menos sabe esconderse, que menos que un ninja, ¿sabes? Aquí es que te ven desde kilómetros y su forma de asesinar sigilosa, entre comillas, te da para poner todas las paredes de rojo. O sea, el tío se recrea. Cada vez que mata a una persona por la espalda parece como los Power Rangers cuando se ponían mirando hacia la pantalla y todo explotaba detrás, pues algo así. El juego hace un pastiche bastante curioso porque mezcla un poco el estilo de combate que tendría un ninja de verdad con el estilo de combate que tiene un samurái, porque realmente el estilo con el que nosotros combatimos directamente con los enemigos es de samurái. No se parece nada a un ninja. Las posturas y todo, ¿no? Sí, nada. O sea, es muy lento. Los ninjas además no solían utilizar katanas, utilizaban ninjatos, que son como katanitas pero más cortas y rectas, que sirven para asesinar, no para luchar. Y su estilo se basa en mantener la postura y romperle la postura al otro, es decir, romperle el equilibrio a la otra persona para poder matarla, mientras que los ninjas o atacaban cuando estabas desprevenido o apuntaban a puntos débiles rápidamente. No se dedicaban a cruzar espadas para ver quién es mejor, porque los ninjas no estaban entrenados para luchar. Si Sekiro te parece un buen protagonista o simplemente es un avatar con el que juegas. Es un avatar carreta, o sea, simplemente te lleva por el juego, porque Sekiro no tiene personalidad. Y esto también entronca un poco con cómo funcionan los samuráis. Este hombre se comporta como un samurái, o sea, vive para su señor. Y es que aparte de eso no tiene nada. Tiene una misión y la va a cumplir y punto. Y cada vez que habla es... Yo las cosas que vi del gameplay era eso, es... Lobo, ¿qué opinas? Lo que usted quiera. Es alguien que parece un mueble que habla para responderte que sí. Claro, es curioso porque este juego tiene mucha más historia, o en el sentido de que la historia te la tira mucho más a la cara que cualquier Souls. Y por eso precisamente hicieron que el personaje tuviera su propia voz. Pues no tendría sentido de que Kuro le hablase y él estuviese todo el rato diciendo... sino que... transmite... Bueno, cuantísimos RPGs hay que te hablan a ti, sí, que eres el protagonista, y tú le respondes o sí o no. Estoy pensando en los Golden Sun. Pero aquí lo que intentan transmitir... O sea, con la historia, ellos te cuentan su historia y ya está, y te la comen. En los Dark Souls, aparte de que sí que existe una historia troncal, y luego otras muchas cosas que tú vas aprendiendo de objetitos, pero tú tampoco tienes una voz, no interfieres. Aquí se supone que el lobo, Sekiro en este juego, es un personaje que realmente, si bien tiene voz, porque responde a su señor y a comerciantes, etc., realmente no dice nada, o sea, simplemente deja pasar la historia. En este sentido, tenían que hacer para que la historia tuviese sentido en cómo avanza, pones un personaje que no tiene voz, realmente chirría un poco. O sea, esto pasa en muchos juegos de rol japoneses, en los cuales, con tal de esta historia de que queremos que todo el mundo se sienta entendido con el avatar, hacemos que no diga nada, se nota cierto corte. Esto me pasó a mí, por ejemplo, con el último Zelda, que era el Zelda que tenía una historia más emocional. Era Link con su cara de palo en cualquier momento, sin decir nada, es como un poco tío, ¿qué te pasa? Entonces, es eso, aquí te intentan contar una historia, si bien la historia es simple, en el sencillo de que lo que pasa realmente tiene poco, lo que entronca realmente con la historia de este juego es, como en casi todos los juegos realmente de Dark Souls, el world building. Pero bueno, de eso comentaremos después. Sí, porque sí, habías dicho que querías hablarme un poco sobre el gameplay. Sí. Como hasta ahora solo habíamos estado hablando sobre mangas y anime, es decir, obras que nos cuentan una historia mientras nosotros estamos sentados. Pero aquí la historia se desarrolla mientras nosotros avanzamos. Y si bien es una historia bastante lineal y pero llega hasta 4 finales diferentes, sí, el gameplay es la forma en cómo nosotros nos divertimos mientras el juego nos cuenta esta historia. ¿Qué me puedes contar sobre el gameplay y cómo todo lo que hemos contado hasta ahora crees que puede inspirar el Softcombat y el LARP? Bueno, tú ya me conoces, yo soy bastante purista del combate, me gusta que sea muy fluido, que sea muy bonito, que realmente funcione. Como ya he comentado, el gameplay de este juego es bastante sencillo porque tiene pocas características y el punto es que funciona muy bien, están muy bien medidas. Entonces, este juego utiliza un sistema de combate que es muy realista en el sentido de que la katana pesa. O sea, tú notas a Sekiro que cuando da un golpe, el siguiente golpe le cuesta, tarda en reaccionar. Hay muchas veces que tú estás golpeando y entre que preparas la postura para el siguiente golpe te has comido cuatro yoyas. Y esto es interesante porque es realista. El peso de una katana de verdad es muy grande. No es algo que te cueste a una persona normal, no es algo que le cueste mantener en las manos, pero sí que es cierto que cada vez que das un espadazo, el tener que pararla en el aire hace que tengas que esforzar mucho las muñecas. Y entonces recolocarte es algo muy difícil. El otro día estaba mirando el primer capítulo de Nanatsu no Taizai, que estaba... Atención, spoilers, ya sabéis que en esta serie destripamos de mala manera muchas cosas. En el cual se encuentra Ludociel contra Celdris. Y se están los dos mirando y sucede la típica escena del anime en los cuales el personaje está quieto, pero a su alrededor hay un montón de ráfagas de aire que se supone que ellos han desenvainado y están pegándose con las espadas, las katanas o el florete, lo que sea que lleven, y tú no llegas a verlos, pero ellos todo el rato están moviéndose aunque están quietos sus avatares. Si encuentro la imagen la voy a poner. Es decir, esto ni en el Sekiro ni en Softcombat pasa. Básicamente. Claro, no podría pasar en ningún sitio. O sea, esto ya no es que no les pesen las armas, es que no les pesa ni el cuerpo. O sea, ya cuando tú haces un movimiento y ese movimiento termina en la nada, es decir, no choca contra algo y rebota, tú tienes que utilizar la fuerza de los músculos para parar la velocidad y reconducirla. Y eso es algo que cuesta mucho. Y cuanto más pese el golpe, más cuesta. Esto es algo que, como comentábamos antes, en los hack and slash, como el Metal Gear que comentamos, no se nota porque el personaje de un tajo al otro es inmediato. Entonces parece que simplemente no le está costando reposicionarse. Mientras que aquí, y esto es algo que también le da mucha importancia porque la mecánica más importante que tiene este juego en el gameplay es la barra de postura, que es, por así decirlo, el aguante en los anteriores Souls, y es básicamente una barra que cuando tú atacas, eso se va llenando, y cuando bloqueas bien, la vas bajando o cuando descansa. Esta barra de postura, que también afecta a los enemigos, es una demostración física de lo que sería el equilibrio, que es básicamente lo que mantiene la postura de una persona cuando está combatiendo. En una lucha con armas blancas, en el momento en el que tú pierdes el equilibrio y ya no puedes defenderte del siguiente golpe, estás muerto. Claro, pero se me hace bastante complicado que todo el juego gire alrededor de la postura cuando te enfrentas con monos que te pueden tirar sus propias heces. Claro, yo entiendo que también tiene un equilibrio, pero su equilibrio, su postura, es diferente a la que puedes tener tú, por ejemplo, creo. O lo que puede tener un personaje humano que está sobre dos pies. Sí. ¿Cómo lo ves esto? Yo entiendo lo que tú has dicho, entiendo que si, como se suele decir, creo que lo decían en la serie de Bleach, un pájaro que no vuela solo es comida. Entonces, en el momento que tú pierdas la postura, estás desequilibrado o estás abajo, ya eres carne de cañón. Eso se puede ver, eso en Softcombat lo vemos mucho, cuando eres capaz de bloquear, sobre todo cuando luchas en parejas, porque uno bloquea y el otro le convierte en albóndigas. Pero en este juego, ¿cómo eso lo vemos? ¿Y cómo eso nos puede influir en el Softcombat? Claro, aquí es que la diferencia que tenemos entre la lucha con armas reales y la lucha con Softcombat, es lo más lógico, es que las armas de Softcombat pesan mucho menos. Entonces, aquí, digamos, tu postura, llevándolo al término de este juego, cada vez que mueves el arma, pierde mucho menos. En el sentido que tú tienes que hacer mucha menos fuerza para girar el arma y recolocarte, y también cuando te golpean, defenderte de una espada de Softcombat no te tira para atrás, mientras que de una espada normal sí que te tiraría para atrás. Entonces, aquí la postura es más fácil recolocarla. Sin embargo, a mí me parece que este tipo de juegos que tienen un gameplay más realista sí que sirve para entender las bases del combate, porque el Softcombat tiene un sistema de combate que es diferente al de un combate de verdad, más pesadas. Sí, eso sin duda. Pero aún así las bases son las mismas. Es decir, yo esto, y lo sabes, me pasó cuando empecé a entrenar Softcombat. Yo utilizaba el estilo del Kendo con la espada japonesa. Claro, ¿qué pasa? Que esto está, este estilo está enfocado a utilizar un arma que pesa un montón y recolocarla es muy difícil. Y luego va mucho a la cabeza y a las manos, por ejemplo, que en Softcombat, al menos la normativa que seguimos nosotros, son puntos que no están permitidos de golpear. Básicamente porque no llevamos protección. Claro, lógicamente vas a los puntos débiles. Y de hecho, Sekiro precisamente utiliza Kendo. Y se nota, son movimientos muy pesados, que tardan mucho en conectar, los bloqueos también son muy, muy defensivos en el sentido de que tú no vas por el arma del contrincante, sino que te quedas esperando, mientras que en el Softcombat es más sutil ir hacia ella, porque bueno, no tienes ese miedo de que si fallas te corten un buen cacho, y que además no te pesa. Entonces, como yo te comentaba, yo cuando empecé utilizaba un sistema de Kendo y claro, no tiene sentido porque tu contrincante obviamente se va a mover mucho más rápido porque no tiene que dar esas vueltas innecesarias que sí que se dan con la espada. Estoy muy de acuerdo contigo, sí. Que bueno, el caso de enfrentarte a monos, serpientes, dragones, claro, y no sé qué, y búfalos, estos bichos, el tema de la postura ya se convierte en una mecánica del propio juego, que es el juego así. Sí. Pero sí que estoy muy de acuerdo contigo en que la postura en Softcombat es muy importante y que realmente es bastante fácil derrotar a alguien, sobre todo los más novatos. Lo que intentan hacer contigo es golpearte sin parar, porque simplemente tienes que esperar que su pieza pase por tu lado y entonces le conviertes en carne picada. Por lo tanto, sí que veo, por lo que estoy viendo los gameplays y todo, eso sí que podría haber mucha gente que haya jugado al Sekiro y que diga, ostras, pues Softcombat, Kendo, Aikido y técnicas así son lo más similar a lo que estoy viendo en este videojuego. Evidentemente no vamos a degollar a nadie, pero sí que vamos a ofrecerte una experiencia así similar, ¿no crees? Sí, totalmente. O sea, por supuesto es lo más cercano en lo que puedes participar, sobre todo el interés es que te permite, más allá de luchar en uno contra uno, que para mí es muy interesante, pero también te permite luchar en grupo, con diferentes objetivos, etcétera, y te permite estar en otras situaciones en las cuales no se entrena en ningún sitio. O sea, tú te vas a una clase de Kendo, que además te tienes que poner una armadura que pesa un montón y llevar una espada que realmente te hace daño a las muñecas, porque también pesa un montón al moverla. Ahí es combate uno contra uno, o sea, no tiene sentido que en una clase de Kendo se pongan 4 contra 4 o hagan un círculo o tal. Aquí, si tú quieres participar en combates o en batallas que se parezcan en algo a este videojuego o a otros, que sean más multitudinarias o con objetivos diferentes, que no sea simplemente eso, tirar la postura del otro y darle un impón, un golpe a la otra persona, pues entonces tienes que realizar Softcombat, que es lo que te lo permite. En relación con el combate en Softcombat, a mí me gustaría dejar claro que si bien los movimientos aquí no son tan útiles porque son más complejos, utilizan otro tipo de armas, sí que creo que es muy importante centrarse en el concepto más importante de este juego, que es la postura. Lo vemos mucho en Softcombat, que la gente que tiene menos experiencia tiende a lanzar golpes sin entender muy bien cómo funciona su punto de equilibrio. Y esto, en el momento en el que tú lanzas un golpe que te desequilibra y no consigues ganar con ese golpe, por supuesto, te quedas totalmente expuesto. No puedes recolocarte, no puedes defenderte correctamente y vas a perder. Entonces, es importante... Y si luchas con alguien con más experiencia, muchas veces está esperando que pase eso. Claro, exacto. Los combates con armas son muy de reacción. Esperar a tener el hueco. Y precisamente eso se hace porque si tú te lanzas al ataque en nada que una persona se echa hacia atrás, el contrincante se echa hacia atrás, tú a lo mejor ya has perdido el equilibrio y esa persona puede dar otro pasito para adelante y golpearte antes de que tú sepas recolocarte. Entiendo. Por eso es muy importante mantener la postura, que es básicamente mantener el equilibrio y no perderte y no lanzarte. Pero a ver, yo entiendo todo esto de la postura desde un punto de vista de 1 contra 1, 2 contra 1 a muchos, incluso en el propio Sekiro sí que te atacan muchas veces en grupal, pero lo que intentas enseguida es aislar a uno e ir de 1 en 1. Tal vez eso es el estilo más Shinobi que hablábamos, que has hablado al principio. Pero por ejemplo en Softcombat también hacemos batallas campales, batallas grupales, donde somos 10 personas luchando al mismo tiempo y eso es un caos, porque tienes 5 compañeros de tu equipo contra 5 del otro y a lo mejor hay lanzas, hay escudos, hay muchas cosas. ¿Cómo entiendes el tema de la postura hasta ahora, de romper el equilibrio, cuando hay una grupal en la cual se pueden proteger o te pueden obstaculizar. Es decir, de repente tú le puedes haber roto la postura y el equilibrio a uno, pero de repente te encuentras que dos más van a por ti, que a lo mejor esos dos ni siquiera te han visto, que ni siquiera han visto que su compañero se ha quedado sin postura. ¿Cómo lo ves en esto? ¿Cómo te sientes tú en las campales? Yo por ejemplo, yo prefiero los combates uno contra uno, simplemente porque son más técnicos. Igual que en este juego, cuanto menos cosas tengas alrededor, pues más puro es el gameplay, por así decirlo. Pues en las batallas campales pasa un poco lo mismo, como tú dices, hay más cosas que se escapan al control. A lo mejor eso, tú consigues vencer, entre comillas, al que tienes delante porque le has roto la postura, pero justo en ese momento otras dos personas que ni siquiera sabían lo que estaba pasando aparecen por en medio. Pues entonces, en este sentido, la postura sigue teniendo el mismo concepto de importancia. Por si tú tiras a una persona o le dejas vendido, ya has ganado. Pero es cierto que pierde importancia en el cómputo global, porque siempre vas a tener compañeros, tanto tú como tu contrincante, que te van a poder defender en el momento en el que estás vendido. Entonces, en ese sentido, tú debes entender que en las batallas campales, por supuesto, es más importante el grupo que tú mismo. Entonces, no se trata de que tú venzas a ese contrincante que tienes delante, sino que tú, en el contexto global, entiendas que estás ayudando a que el otro grupo pues o pierda terreno o capacidad de combate. Y para eso, más que la postura, te tienes que fijar realmente en los compañeros que tiene ellos. Si ataco ahora a esta persona, los compañeros me van a hacer daño a mí, o me puedo ir de rositas, o mejor a lo mejor me espero y permito que mi compañero, que tiene un arma diferente, que puede hacer algo diferente, avance, etcétera. En este sentido, es menos importante atacar al grupo contrincante, sino entender tu grupo y entender que estáis avanzando paso a paso. Muy interesante, la verdad. Muy interesante. Entonces tendríamos la versión más de uno contra uno que podemos encontrar en los torneos, y la versión más, que decimos en catalán, campiquipugui, de las batallas campales y grupales, donde también importa la postura, también no puedes ir lanzando golpes a lo loco, pero al mismo tiempo tienes que tener en cuenta todo lo que pasa a tu alrededor. Exacto, totalmente. Sí, sí. Los estilos de combate cambian mucho cuando es uno contra uno, cuando es uno contra dos, etcétera. Entonces tienes que cambiar tu mentalidad y pensar más en el grupo que en ti mismo, sí, sí. Qué interesante. Bueno, hemos hablado un poco sobre el protagonista, sobre el gameplay. Hablemos un poco sobre el mundo y el diseño artístico. Si algo he leído y escuchado en las críticas es que el diseño artístico de Sekiro es pura poesía. Es todo muy bonito, muy precioso, y que casi podría sacarte un wallpaper cada 30 segundos. ¿Estás tú de acuerdo en esto, en el diseño de este mundo? ¿Cómo es el mundo? Me explico. Quisiera coger a otras obras de From Software, como son en los Dark Souls, para compararlo. Sí. En el Dark Souls 1, tú estás en esta ciudad castillo, donde hay un montón de mazmorras, hay un montón de cloacas, hay un montón de bosques, hay un montón de cuevas, y bueno, de vez en cuando entonces te vas a zonas cerradas, pero de repente puedes abrir atajos que te demuestran que todo está conectado, que no estás jugando a un juego expandido, sino que estás jugando a una carta enorme, muy alta y muy bien diseñada a nivel tridimensional. En cambio, tenemos por ejemplo el Dark Souls 2, que eso no es una tarta, eso es una pizza. Sí. Por lo tanto, está muy extendida. ¿Cómo ves el diseño artístico del Sekiro y su diseño del mundo? Previamente, si quieres indicar un poco a lo que tú te dedicas para poder reforzar tu opinión. Yo soy psicólogo, actualmente estoy trabajando en una empresa que se dedica precisamente al mundo de los videojuegos y todo este tipo de cosas. Y respecto a lo que es el arte y lo que es el mundo, sí es cierto que a mí me podría parecer que es el más bonito. En los mundos de los juegos Dark Souls, aparte de que sí que tienen cierto concepto de belleza, están hechos para dar sensación de agobio, para dar sensación de, oye, estás tú aquí solo y cualquier cosa te puede matar. Ten cuidado, mira bien cada esquina. Mientras Sekiro realmente está hecho para ser bonito, para representar el Japón que se ve de las pinturas. O sea, de hecho, la primera zona a la que tú accedes cuando empiezas en el juego es básicamente un grupo de montañas que acaban en un precipicio, que solo tiene nubes abajo. Eso se saca básicamente de los típicos cuadros japoneses, que tú ves cualquier cuadro japonés, siempre hay una montaña, un pico, que a lo mejor tiene un castillo encima, pero que justo debajo lo único que hay son nubes. Dentro de la fantasía que tienen los juegos de Dark Souls, intentan tener un mundo realista en su sentido. Los castillos, las formaciones, todo tiene cierta relación. Mientras que aquí no, aquí es, bueno, pues aquí hay unas montañas con vacío, ahora de repente hay un valle venenoso que no viene de ningún lado, simplemente está como ahí. Una serpiente. Claro, está ahí. Como luego acabas en el castillo en el cielo, que el castillo del cielo es una locura de bonito, pero no tiene relación con el resto del juego. En ese sentido, se parece más a Dark Souls 2 en el sentido de cómo funciona el mundo que a los demás, porque el objetivo del mundo de Sekiro es dar espectáculo. Es que resulta interesante, pero realmente no... Que resulte bonito. Claro, pero realmente no está relacionado en ello. Podríamos establecer un poco de relación con Ghost of Tsushima, que también es un juego con un paisaje muy bonito. Sí, pero la diferencia es que Ghost of Tsushima, al fin y al cabo, al ser un mundo abierto, todas sus zonas no están separadas, o sea, no son diferentes. Es cierto que según tú subes a lo largo de la isla, el clima, por así decirlo, va cambiando. Es como que empiezas en primavera, luego llegas a otoño y luego a invierno, pero es un mapa completo, tú lo puedes ver desde lejos. Uh-huh. Aquí hay una parte de Sekiro que sí que está más cohesionada, que es la zona del castillo, que es, digamos, la zona principal de la historia, por así decirlo, que tiene un par de lados a los que sí puedes ver o sí te puedes dirigir, pero luego cuando empezamos con la historia esta de que tienes que ir a diferentes puntos a coger cosas random, que ya hablaremos de ello, ahí ya es como cada zona es de una cosa diferente. Oye, mira, que aquí, vale, el castillo está bien, es japonés, tiene sentido, pero a mí me gustaría meter una zona con pantano venenoso. Bueno, métela aquí. ¿Qué es un Dark Souls sin una zona con pantano venenoso? Claro, exacto. Pero aparte de eso sí que tengo que decir que es precioso, es una pasada. El diseño artístico, tal y como está hecho, representa al Japón que la gente friki como nosotros tenemos mentalizado. De estas cuestas, estas nubes, estos árboles, este viento que no viene de ningún lado, pero... mola. Interesante, interesante. Bueno, ahora me permitirás entonces que hablemos de esta diegesis. Para los que no lo sepáis, diegesis nos referimos a todo lo que es la trama, todo lo que hace funcionar esta obra, este protagonista, este gameplay y este mundo tan bonito que nos han vendido los compañeros de From Software. ¿Cuál es la historia que hay detrás de este mundo? Para empezar, y como hemos comentado antes, realmente la historia de este juego es bastante desastrosa. Es muy sencilla. Por avatares del destino, el lobo, tu personaje Sekiro, tiene que defender a un señor que tiene una especie de magia y justo al principio del juego se ve cómo te lo arrebatan, te lo han quitado, no sé dónde estás, y tú apareces en una especie de celda, en una gruta, ahí deprimido, porque realmente el lobo está ahí deprimido, no es que la hayan encerrado, es como que la han apartado ahí, la han tirado. De hecho, los soldados que conoces luego pues van diciendo por ahí, oye, no tenemos que tener cuidado con este tío, que es un shinobi asesino súper potente, y el otro le dice, no, si está deprimido, déjale, que siga con sus cosas. Pero bueno, tú te levantas porque ves una carta, que esto es curioso porque hace una referencia al Dark Souls 1, en el cual aparecías tú en una celda, que no podías hacer nada, y de repente alguien de arriba te tira la llave, pues aquí te tira una carta diciéndote, oye, que resulta, que mira tú la casualidad, que el señor que te han arrebatado hace no se sabe cuánto tiempo, está aquí en el castillo al lado. O sea, a dos pasos, lo ves desde aquí. Casualidad. Pues que vayas a por él, ¿no? Y luego se dice, bueno, estoy deprimido, pero voy a intentarlo. Al final te encuentras con Kuro, ahí, que es este señor, que además te da el poder que da nombre al juego, que es revivir una segunda vez, y te da la espada. A partir de ahí es avanzar. Vas avanzando porque supone que... Tengo que decir que siempre me ha gustado bastante cómo Dark Souls y cómo las otras, como Demon's Souls y todo desde su inicio, y como ahora Sekiro, ha conseguido poner el concepto de la muerte y revivir dentro del propio gameplay. Es decir, no es una mecánica que puedas decir, no, es que te has tomado una cola de Fénix, pero no te preocupes que cuando por la trama tu personaje, uno de tus personajes muera, no lo vas a poder revivir con la cola de Fénix. En cambio aquí te cuentan cómo funciona la magia, ya sea la señal oscura, ya sea el santuario o ya sea eso, el acervo del dragón en este caso. Sí, todos los juegos de esta compañía se centran, parte de su gameplay, aparte de que una parte importante pues es el sistema de combate, por ejemplo, o la construcción de mundo, otra parte muy importante son las mecánicas de muerte. Y de hecho es 100% seguro que el próximo juego que van a sacar, que es el Elden Ring, que bueno, igual sale este siglo, también seguro que tendrá algún sistema de muerte que además seguramente le intentarán dar otra vuelta, porque en cada juego que hacen diferente, en el Bloodborne también le intentaron dar una vuelta, en el Dark Souls 2, que no era el mismo director, pues también le intentó dar otra vuelta, aquí es muy diferente. Sí, el concepto de muerte es muy importante. Pero incluso no solamente la muerte, como no te preocupes, te han desmembrado, te han quitado la cabeza, has explotado, pero el acervo del dragón te revive, sino que esto también lleva consecuencias hacia la trama, hacia cosa que antes no pasaba, ¿verdad? Sí, sí, aquí, bueno, se supone que morir y revivir trae consigo como que paras el flujo de la vida, que siempre va en una dirección, como que ahí lo cortas y entonces haces enfermar, haces algún tipo de daño al resto de NPCs. Esto causa que los NPCs pues ya no te puedan vender cosas y luego aparte pues el lógico problema emocional que te da, joder, pues pobre esta señora que se está muriendo por mi culpa. Y al principio a mí me pasó que al principio esto me dio bastante estrés porque claro, era como, hostias, que si muero la gente le va a pasar algo. Y luego te das cuenta, avanzado un poco más el juego, que hay ciertos objetos que permiten curar esta enfermedad y que realmente, a ver, se puede dar el caso en el que tú mueras tanto que sea un problema, porque no te consigas hacer con el gameplay del juego. Pero realmente yo creo que para la mayoría de jugadores esto no habrá sido tan interesante como yo creo que los diseñadores lo habían pensado. No es tan preocupante, por ejemplo, en el Dark Souls 2, cada vez que morías te quitaban vida. Máxima. Y a mí eso me estresaba un montonazo. Si bien había muchas cosas que te la podían devolver, pero claro, cada muerte era un cachito menos. Y eso te dificultaba todo el camino hasta la siguiente zona. Aquí un poco es como, bueno, tú ve muriendo, y ya en algún momento te diremos, oye, que ha habido este problema. Y si tienes el objeto que lo cura, pues bien, y si no, pues te esperas. Las opciones, elecciones que tú hagas aquí importan bien poco. Simplemente tú tira para adelante, haz lo mejor que puedas. Tienes un pequeño sentimiento de estrés por fallar, pero poco más. Bueno, en base a lo que me has comentado y lo que yo he visto, personalmente la trama se me ha hecho muy vaga, la verdad. Teniendo en cuenta que era eso, el primer juego que hace esta compañía en el Japón feudal, es que vi en un gameplay donde había unos personajes que les salía como unos gusanos o unas cosas de dentro y me pareció más interesante eso que tener que buscar por todo el mapa fragmentos de un incienso para matar al crío ese. No sé, creo... Personalmente las tramas de los Souls nunca me han parecido muy interesantes. Me ha parecido interesante el mundo. Pero aquí creo que teniendo en cuenta lo que has dicho tú antes, que te arrojan trama a la cara, a diferencia de otros, pues podría haber sido mejor, la verdad. Yo terminaría diciendo sobre la trama que es efectiva, es válida. Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es algo que pasa en este juego lo mismo, que la historia que tú ves o que ves en cada zona por separado y que se deja entrever también un poco los objetos, es más interesante que la trama principal, porque la trama principal es, bueno, pues ve del punto A al punto B, mata no sé quién y ya está. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, precisamente toda esta historia, porque esto es algo que luego tú te tienes que parar con todo el juego de Dark Souls, a leer objetos y a entrar en internet, a ver qué teorías tiene la gente, etc. Pero toda la historia de los gusanos, del agua, de cómo te hace inmortal, pero en esta gente ha fallado y le ha hecho una cosa diferente, etc. Es muy interesante. Claro, que es lo que pasa que... Y esto es algo que a lo mejor hacen en el siguiente juego, tal y como lo están montando. Más misiones secundarias o más directas, te podrías empapar mucho más de cómo funciona el mundo. Porque aquí te cuentan una historia principal y por qué esa gente tiene gusanos, lo tienes que entender tú de un objeto. Pero imagínate que te hubiesen hecho una misión secundaria en la cual te fuesen desgranando esta historia. Pero aquí, por lo lineal que es el juego, no lo hace. Había un anime y un manga que se llamaba La Espada del Inmortal. No sé si has tenido la oportunidad de verlo. No, pero me suena el nombre. Pues míratelo si puedes, es bastante cortito. Además está inspirado también en el Japón feudal, en la época de guerras. Sí. Que al protagonista es un inmortal porque tiene gusanos dentro. No sé si tendrá alguna relación, si habrá alguna parte de la mitología japonesa, que los gusanos como parte de lo impuro, porque rememorando también, por ejemplo, Princesa Mononoke, te presentan los gusanos como una fuente de poder y de inmortalidad. No sé cómo lo ves esto. Sí, es cierto, juegos de esta gente suelen utilizar lores o historias que ya existen en las culturas. O sea, en Dark Souls utilizan muchas referencias a las culturas europeas, de castillos y magia y todo esto, mientras yo supongo que también, no estoy seguro, pues ya te digo que yo tampoco he leído de este tipo, por lo que dices es muy probable que existan historias antiguas sobre aguas milagrosas y gusanos que te dan inmortalidad. Entiendo. Bueno, y así hablando sobre castillos y sobre gusanos, creo que podemos concluir este análisis sobre el Sekiro, en la cual, bueno, ya os hemos explicado nuestra opinión, tanto del mundo, la trama, el diseño artístico, el personaje y la parte más interesante para nosotros. Como si tú has jugado al Sekiro y dices, ostras, me gustaría saber qué se siente al usar una katana y todo, pues aparte de apuntarte a Kendo y a otras disciplinas marciales, pues también te puedes apuntar a nuestro grupo de Softcombat aquí en Barcelona, o buscar un grupo por tu zona, o iniciar el tuyo propio. Y eso, sentirte como un samurái, un shinobi, un guerrero medieval o todo. Esperamos que os haya gustado este review, y sabéis que hemos hablado también de Mononoke, de Naruto, de Ghost of Tsushima. Si queréis, si este formato que estamos haciendo os gusta, pues podéis dejarlo en los comentarios y darnos ideas o sugerencias. ¿No crees, Ángel? Por supuesto, yo animo a todo el mundo a que venga. Aseguro, como alguien que ha hecho Kendo y que le gusta toda esta historia de japoneses, samuráis y ninjas, que realmente es extremadamente divertido. Pues nada, un abrazo y que vaya bien. Un abrazo, ricos. Adiós.